Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a este nuevo programa. Estamos en vivo hoy. Recuerden que acá vamos a tratar temas de diferente interés, como lo es deporte, cultura, gastronomía. Así que bienvenidos a este programa donde, por supuesto, vamos a tener maravillosos invitados para todos ustedes. En esta tarde queremos darle entonces inicialmente la bienvenida a nuestro primer invitado de la tarde, que es el señor José Angulo Inestrosa, un empresario que viene a contarnos una información muy importante y muy interesante para todos ustedes que están viéndonos desde allá, desde sus casas. Señor José, buenas tardes, bienvenido a Vivo Hoy, ¿cómo está? Muy buenas tardes, Tati. Muchísimas gracias por la gran oportunidad que me das de participar en tu programa. Y sí, muy contento de poder estar aquí saludando a tu audiencia, a tu amable audiencia. Claro que sí, muchas gracias por ese saludo. Bueno, inicialmente entonces vamos a iniciar conversando un poquito como sobre también lo que estábamos hablando ahorita detrás de cámaras, y es que en este momento, José, hay digamos como cierta incertidumbre entre la población, hay digamos como ese interés de las personas por saber cómo a raíz del desempleo que se ha generado generar más ingresos y poder ser productivos incluso desde sus casas. Entonces, el señor José es un empresario que se encarga entonces también del tema de lo que son las comunicaciones y los servicios esenciales y cómo convertir esos servicios del hogar en servicios que nos pueden brindar la posibilidad de generar ingresos. Pero cuéntenos usted un poquito más sobre esto, ya que usted pues es el experto acá de la tarde. Total, total, Tatiana. Sí, como tú dices, la situación que se está viviendo en el mundo entero, la incertidumbre, y todo, no solamente por la guerra de Ucrania, sino por las situaciones políticas de nuestros países en Latinoamérica. Nosotros lo que queremos es ofrecerle a esas madres de hogar, a esos empresarios que inclusive están cerrando sus empresas, a los jóvenes estudiantes que están buscando opciones, decirles que pueden generar ingresos de esos mismos servicios que nosotros estamos usando y estamos pagando porque son servicios esenciales. Y esa es nuestra idea, poder decirles cómo ustedes pueden generar ingresos de sus mismos servicios que están usando y pagando. Perfecto, suena muy interesante, pero entonces la metodología, digamos, en este caso, como para resumirlo un poquito, ¿cómo sería, digamos, si yo estoy interesada en este tipo de empleo, de trabajo, o para generar ingresos de esta manera, cómo se podría iniciar el proceso, o digamos, es complejo o es muy sencillo? ¿Cómo sería ahí como el inicio de las personas que estén interesadas en este tipo de servicios? No, sencillo. Nosotros nos ponemos, o las personas interesadas se ponen en contacto con nosotros y a través de videoconferencias, específicamente en Zoom o personal, le explicamos paso a paso. Esta empresa o la empresa que nosotros trabajamos tiene un sistema que lo va llevando paso uno, paso dos a las personas interesadas, porque total, todos nosotros tenemos las capacidades de poder aprender. Y eso es lo que hacemos, enseñarles paso a paso cómo pueden generar ingresos de sus propios servicios que estamos usando y lo vamos a pagar hasta los últimos días de nuestra vida porque son servicios esenciales. Esenciales básicos. Es decir, que estamos hablando de tantos servicios básicos como lo que es el agua, la energía, el gas, también servicios por lo menos de telecomunicaciones, televisión, internet, o sea, todo tipo de servicios de los que se manejan en el hogar, ¿es correcto? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y además, ahorita en los países desarrollados, tales como Estados Unidos, en Canadá y en Europa, tenemos también servicios de salud y tenemos un club de viajes. Pero eso se lo explicamos a las personas interesadas cuando se pongan en contacto con nosotros. Perfecto, es decir que según entonces lo que estamos hablando, cualquier tipo de persona puede acceder, estudiantes, amas de casa, empresarios, empleados, o sea, esto es para el que quiera y para el que esté interesado. Este es un igualador. Lo único que se exige es que sea mayor de edad. Y en caso de que sea menor de edad, es patrocinado por su padre o por la persona mayor Sí. y trabaja mancomunado. Ok, perfecto. Entonces el único requisito es ese, ser mayor de edad, tener la disposición, o hay algún otro requisito, y adicional a eso de pronto se pide alguna documentación o algún, digamos, sí, requisito adicional, o solamente es como eso, la edad y la disposición. La disposición, el interés. Lo otro lo manejamos ya personalmente y nosotros le enseñamos paso a paso, inclusive si no tiene los documentos requeridos que exige la ley colombiana, Sí. nosotros le ayudamos en ese proceso.
Perfecto. ¿Y cómo se pueden comunicar las personas entonces que estén interesadas en acceder pues como a la información, a iniciar el proceso, las redes, de pronto WhatsApp, teléfono, todos los medios disponibles para que por favor nos los comente, José? Correcto. No, ustedes tienen mi número, okay. Mi número de contacto. Perfecto. Celular. También tenemos el WhatsApp que todos manejamos, al igual que Facebook. Y yo creo... que necesitas que te facilite los números. En la pantalla están apareciendo igual entonces el nombre y las redes, para que entonces igual lo puedan seguir. También vamos a pasando el número para que entonces todas las personas interesadas se puedan contactar, José. De pronto, ¿qué más nos quieres entonces contar? ¿Algún dato relevante que te parezca pues importante que los televidentes sepan? Y por supuesto también pues como una invitación a esas personas que están interesadas y que nos están escuchando a que se contacten y a que puedan pues empezar con esta interesante idea que nos estás trayendo el día de hoy. Bueno, lo que quiero animarles, no se limiten, que todos los problemas tienen solución. Alguien tiene solución y por eso les invitamos a que se comuniquen con nosotros. No se ahoguen en un vaso de agua, que siempre hay una salida a cualquiera de las situaciones que tenemos que arrostrar los seres humanos. Así que mi invitación es que se pongan en contacto con nosotros y todo problema tiene solución. Claro que sí, así es, José. De todas maneras, entonces, te queremos agradecer muchísimo por haber aceptado la invitación de Vivo Hoy y del canal Teleenvigado por haber estado con nosotros y siempre bienvenido a esta que es su casa. Muchísimas gracias. De igual manera, siempre a sus órdenes cuando requieran, estamos en contacto. Claro que sí, y a ustedes entonces los invitamos a continuar en sintonía de Teleenvigado. Vamos a un corte comercial. En esta época, la diversión de muchos no es la de ellos. Protejamos nuestros animales de compañía y fauna silvestre, quienes son los más afectados por los juegos pirotécnicos. Vivamos una Navidad sin pólvora para encender su felicidad y no sus miedos. En esta Navidad, aprende a encender tu verdadera chispa. Enciende su felicidad y no sus miedos. Envigado sin pólvora. Juntos sumamos por Envigado. Llegada a esta época familiar, no apagues tu luz encendiendo la chispa equivocada, poniéndote en riesgo o poniendo en riesgo a tu familia. En Navidad, enciende tu verdadera chispa. En esta Navidad, no enciendas pólvora, enciende la chispa de la vida. En esta Navidad, aprende a encender tu verdadera chispa. En familia, encendamos la chispa de la vida. Envigado sin pólvora. Juntos sumamos por Envigado. Sea tu corazón. En esta Navidad, aprende a encender tu verdadera chispa. Que lo único que retumbe sea el latido de tu corazón. Envigado sin pólvora. Juntos sumamos por Envigado.
Gracias por continuar en sintonía de Vivo Hoy y venimos entonces también con un tema maravilloso que a todos nos encanta, que es la gastronomía y esas cosas deliciosas que crean nuestros emprendedores. Y estamos en compañía en este momento de María Camila Medina, la creadora de Zapta Repostería. María Camila, bienvenida a Vivo Hoy, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, muy contenta de estar aquí y de poder presentarles mi marca. Qué bueno, también estamos muy contentos, además de que esta mesa está llena de unas cosas deliciosas, espectaculares. Cuéntanos, María Camila, entonces tú que eres pues la creadora y la emprendedora que creaste esta marca de Zapta Repostería, ¿cómo empezó? ¿Cuál ha sido la historia maravillosa entonces de este emprendimiento y lo que es a hoy Zapta Repostería? Bueno, les cuento un poquito. Esta marca empezó con Fanny, que era la abuela de mi esposo. Ella, nosotros pues somos judíos y en la cultura judía todas las festividades se celebran alrededor de comida y cada festividad tiene como unos postres especiales y ella sacó su tortica de chocolate que se volvió súper como popular en la comunidad y en un momento de crisis económica dijo, bueno, voy a venderla y de eso vivió durante 25 años con su esposo, comercializó tortas, pastelería y muchos más productos y ella pues ya en el momento que de fallecer hace 8 años ya siguió mi cuñada que luego se fue para Israel, entonces ya hace 5 años retomé yo el negocio. Y aquí estoy con la torta Zapta. Zapta significa abuela en honor a Fanny, que fue la creadora de la torta de chocolate. Y ya hemos ido desarrollando más productos, torta de zanahoria, de red velvet, lima tequila, tenemos una torta de miel y té chai súper rica y muchos más productos que les invito a conocer. Hoy les traje algunos para que vean. Les traje la torta de miel y té chai, que es una torta que se consume en Año Nuevo Judío porque sí. Significa como que tengamos un año dulce. Sí, entonces se acostumbra a comer. Tenemos la torta de banano, que yo siempre les digo que es una torta de concurso, que la tienen que probar, es demasiado rica, no tiene un sabor fuerte a banano, entonces es súper equilibrada. O por supuesto la torta Zapta, que es nuestra torta de chocolate, nuestro producto estrella, que nos tiga, es muy suavecita, aireada. La torta Red Velvet, que es una de las tortas que más nos compran para las tortas que decoramos por su humedad. La Red Velvet es una torta que se hace con cocoa y buttermilk, entonces queda súper húmeda, muy rica y se acompaña con una crema de queso. Hoy se las traje en una versión navideña que vamos a sacar esta temporada para que se antojen, de un Santa que ya está rendido y agradecido por un año maravilloso. Traje también los alfajores, que son que se deshacen en la boca, son súper ricos, también ha sido un producto que ha tenido muy buena aceptación. Y en la cajita pues están unos brownies melcochuditos, entonces tenemos además mucha variedad que pueden revisar en las redes sociales. No, pues ya nos antojamos. Yo por lo menos ya me dio hambre, sí. Pero todo se ve delicioso, además que se les ve el amor porque están lindos, bonitos, bien hechos. Por ejemplo, mira la torta con el adorno navideño, pues con el Papá Noel está espectacular. Bueno, María Camila, y cuéntanos, ¿ustedes entonces manejan actualmente punto de venta o están manejando solamente, digamos, compras por internet o las dos, o cómo están manejando en este momento las ventas? Bueno, nosotros no tenemos todavía punto de venta, pero todos los productos son por encargo. ¿Por qué? Porque se hornean bajo pedido. Entonces, sí tenemos servicio a domicilio o ustedes pueden recoger. Tenemos una página web donde pueden ingresar, hacer pagos con tarjeta de crédito, que a mucha gente se le facilita, uh-huh. O ya pues por transferencia. Nosotros estamos ubicados en el barrio El Poblado, pero hacemos envío hasta Bello, La Estrella, Sabaneta, Itagüí, Envigado. Hacen envíos a todo el área metropolitana. Todo el área metropolitana. Ah, bueno, perfecto. ¿Y con cuántos días entonces de anticipación? Es decir, yo necesito una torta para el fin de semana, cumpleaños de mi hijo, de mi mamá. ¿Con cuántos días de anticipación los debo contactar a ustedes para poder hacer el encargo? Normalmente las tortas de chocolate las horneamos todos los días, entonces todos los días tenemos de 4, de 8 y de 15 porciones, si ya la quieren de 30, 40 porciones, uno o dos días antes sería ideal. El resto de torticas a veces como cuando horneamos y llenamos horno,
Tenemos disponibilidad o con un día de anticipación ya podemos tener todo listo. Ah, bueno, perfecto. Es decir, que es una muy buena opción de pronto cuando, como todo buen antioqueño, por lo general dejamos todo para lo último. Entonces, como así que se me olvidó y llamo y ustedes salvan la patria, listos, por así decirlo, y ahí están listos. Exacto. Súper bien, María Camila. Bueno, y me decías entonces ahorita que empezó como una tradición familiar, ¿cierto? Como, digamos que ha venido pasando. Entonces, en este negocio solamente estás trabajando con tu esposo y con las personas, digamos, que hacen los productos, pero más o menos cuántas personas hacen parte en este momento entonces de Zapta Repostería. En realidad, mi esposo no cocina las tortas. Él tiene su empresa, una empresa de dotación industrial, y yo sí me dedico a las tortas. Tengo dos ayudantes. Una de ellas es Nena, quien trabajó con Fanny, la abuela de mi esposo, durante 30 años. Entonces, gracias a ella, en realidad, la receta de la torta de chocolate se conservó. Y creo que se va a conservar ya, porque ya va a ser un legado familiar, continúe no Zapta a través del tiempo, y queremos seguir haciendo parte de las tradiciones familiares de las familias antioqueñas, y ojalá en algún momento nos podamos ampliar a otras ciudades de Colombia. Qué bueno, esperemos que sí. María Camila, ¿y de pronto está la opción de alguna torta personalizada, algún diseño? Es decir, quiero una torta de este sabor, pero quiero, no sé, un dibujo animado o ponerle algo en especial. ¿También está la opción? Sí, decoramos las tortas, decoramos la torta de chocolate, la red velvet, la de vainilla y la de zanahoria, el diseño que ustedes deseen. Nosotros sí, lo que hacemos es cubrirlas en crema, no cubrimos tortas en fondant, pero las decoraciones las podemos hacer en fondant o en mazapán. Entonces hemos logrado cosas muy bonitas que se adaptan como a los diferentes eventos de los clientes. Ah, bueno, perfecto. Es una también muy buena opción, porque hay personas que siempre les gusta como ponerle ese toquecito personal, sí, sí, a las tortas. María Camila, cuéntanos por favor, entonces ahí incluso estamos viendo en pantalla varios diseños, por así decirlo, personalizados, muy bonitos. Mira, por ejemplo, ese que está pasando, espectacular. ¿Cuáles son las redes sociales de Zapta Repostería y en qué redes sociales los pueden encontrar? Estamos en Instagram como Zapta Repostería, en Facebook también como Zapta Repostería. Y tenemos nuestra página web, entonces si ponen en Google Zapta, que se escribe Zapta, también nos pueden encontrar. Perfecto. María Camila, ¿y hay alguna opción de pronto para esas personas que por temas, no sé, de salud o por temas de cuidarse, porque son fitness, no consumen azúcar? ¿Tienen alguna opción de pronto light o sin azúcar en sus preparaciones? Sí, tenemos varias opciones sin azúcar, incluso sin gluten. Sacamos una María Luisa de Arequipe que la hacemos con harina de almendras, harina de arroz o garbanzos, con aceite de coco, y la endulzamos con stevia. La tenemos también de chocolate. También sacamos una chocolate que se hace con harina de trigo, sin azúcar, uh-huh, pero sí con harina de trigo, porque hay muchas personas que no están acostumbradas a las tortas que se realizan sin gluten. Sí. Quien dice, ay, el gluten, pero en realidad el gluten es lo que logra la suavidad en las tortas. Entonces sí es súper importante, como que ayuda mucho en el momento de comérsela, se disfruta un poquito más. Entonces tenemos también de chocolate sin azúcar, y tenemos un brownie que no lleva ningún tipo de harina, que no se le adiciona azúcar. Es súper rico, melcochudito, y se puede hacer en distintos como porcentajes del chocolate. Ah, no, pues es que están todas las opciones, sí. Entonces realmente una muy buena opción para que entonces empiecen a hacer los pedidos ya para Navidad, que muchas personas se reúnen alrededor de la mesa a disfrutar con sus familias. Entonces es una excelente opción, María Camila, de verdad que muy agradecidos por que hayas aceptado pues la invitación de hoy a estar con nosotros. Te deseamos pues que sigas cosechando muchísimos éxitos con Zapta Repostería, y una invitación por supuesto de tu parte por favor a los televidentes para que los sigan en sus redes y para que los tengan presentes de aquí en adelante en todas sus celebraciones y sus eventos. Sí, muchísimas gracias por la invitación. Yo los invito a todos ustedes a que hagan parte de nuestra historia, que incluyan nuestros productos en sus tradiciones, en sus celebraciones. Les aseguro que tenemos un muy buen equilibrio en el dulce de nuestras tortas, entonces realmente lo van a disfrutar mucho. Claro que sí, María Camila, muchísimas gracias, muchos éxitos y siempre bienvenida a Teleenvigado entonces para que nos puedas visitar, y muchas gracias a ti, una feliz tarde, y a ustedes entonces los invito a un nuevo corte comerciales para que continuemos con más de la programación y más invitados en vivo hoy. Oh!
En esta época, la diversión de muchos no es la de ellos. Protejamos nuestros animales de compañía y fauna silvestre, quienes son los más afectados por los juegos pirotécnicos. Vivamos una Navidad sin pólvora para encender su felicidad y no sus miedos. En esta Navidad, aprende a encender tu verdadera chispa. Enciende su felicidad y no sus miedos. Envigado sin pólvora. Juntos sumamos por Envigado. Llegada esta época familiar, no apagues tu luz encendiendo la chispa equivocada, poniéndote en riesgo o poniendo en riesgo a tu familia. En Navidad, enciende tu verdadera chispa. En esta Navidad, no enciendas pólvora, enciende la chispa de la vida. En esta Navidad, aprende a encender tu verdadera chispa. En familia, encendamos la chispa de la vida. Envigado sin pólvora. Juntos sumamos por Envigado. Sea tu corazón. En esta Navidad, aprende a encender tu verdadera chispa. Que lo único que retumbe sea el latido de tu corazón. Envigado sin pólvora. Juntos sumamos por Envigado. Qué bueno que continúen en nuestra sintonía. Vamos a presentarles más de esos invitados tan interesantes que, como siempre, les traemos a nuestro programa Vivo Hoy. En este momento me encuentro entonces con Claudia Colmenares. Ella es la creadora de Nutty Cake, que también es una empresa que se dedica a la fabricación y a la entrega también de desayunos, sorpresas y de postres. Pero démosle la bienvenida para que ella nos cuente más. Claudia, ¿cómo estás? Y gracias por aceptar la invitación de Vivo Hoy. Hola, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Estoy muy bien, gracias. Feliz de estar acá y promocionar mis productos, que me conozcan un poco más todo lo rico que hacemos y que tenemos para ofrecer. Claro que sí, por supuesto. Y incluso acá tenemos una muestra espectacular que la tenemos sobre la mesa, que son varios de los productos que ofrece Claudia. Bueno, Claudia, cuéntanos un poquito, en este caso, cómo inició entonces Nutty Cake, cuánto tiempo lleva en el mercado y un poquito como esa historia maravillosa que tienes también como emprendedora con esa empresa que hace estos productos tan deliciosos. Bueno, en la marca acá en Envigado ya vamos para 4 años, el próximo año si Dios quiere. Nutty Cake surgió por la torta rellena de Nutella, que es la que tenemos acá, la que trajimos el día de hoy, porque Nutty de Nutella y Cake de torta, entonces como que fue una torta que comencé a hacer y tuvo como que mucha popularidad, la gente le gustaba, entonces bueno, ¿qué nombre le ponemos al emprendimiento? Nutty Cake, y de ahí se quedó ese nombre para la marca. Claro que sí, perfecto, sí, es un nombre súper apropiado, además de que sí, por acá tenemos esa torta que se ve espectacular. Bueno, Claudia, ustedes manejan varias líneas de negocios o varias líneas pues como dentro de la empresa. Estábamos hablando ahorita que son desayunos, sorpresas, postres. Cuéntanos de igual manera entonces cuáles son esas líneas y cuáles son entonces los productos que ofrece Nutty Cake para todos los televidentes y para todas las personas entonces interesadas. Claro que sí, somos una empresa de postres y desayunos sorpresas a domicilio. También atendemos por las aplicaciones como Rappi y Didi Food, y por el Instagram y el WhatsApp nos pueden realizar todos los pedidos. Manejamos lo que son las cajas sorpresas, desayunos sorpresas, los waffles, crepes
y los bunqués y tortas grandes por encargo. Las tortas sí las manejamos por encargo, los desayunos sorpresas los pueden pedir de un día para otro. Los waffles y los crepes los tenemos disponibles para el mismo día. Perfecto, súper bien. Bueno, y en cuanto a los desayunos sorpresa, entonces ya están estipulados como ciertos, digamos, estándares de desayunos con su precio, o si yo también, digamos, quiero crear un desayuno con ciertas cosas, también lo puedo pedir de esa manera y ya ustedes lo pueden crear, digamos, como personalizado. Claro que sí, sí tenemos un catálogo donde ya tenemos la variedad de productos que contiene cada caja, cada desayuno con su precio, pero si tienes una idea, te la hacemos realidad, claro que sí. Tú nos dices qué le quitas, qué le pones, si necesitas algo saludable, algo menos dulce, claro que sí, atendemos todas las solicitudes. Qué bueno que hayan todas esas opciones. Justamente te iba a preguntar entonces si estaban manejando también algo para esas personas que por temas de pronto de salud o porque simplemente se quieren cuidar, no consumen azúcar, entonces también está la posibilidad de hacer los productos entonces, por así decirlo, light o sin azúcar o sin tanto contenido pues de calorías como tal. Sí, lo podemos hacer bajo en azúcar, incorporar más frutas, yogures. No manejamos repostería sin azúcar porque ya ese es otro mundo, otro tema. Pero sí lo podemos hacer bajo en azúcar, incorporar, como te digo, cosas más saludables para que no sea un desayuno cargado de dulce y cargado de azúcar. Ah, bueno, perfecto, Claudia. ¿Y ustedes dónde realizan entonces las entregas? ¿Solo en el área metropolitana, Medellín, o que zonas cercanas? ¿O digamos hasta dónde llega la cobertura de Nuticake para estas entregas? Claro que sí, estamos ubicados en el Trianón, Envigado, pero repartimos a todo el sur de Medellín, llegamos hasta Bello, hemos llegado. Más allá sino porque nuestros productos se entregan siempre frescos, se elaboran el mismo día y queremos que todo les llegue fresquito. Que todo llegue fresco y que todo llegue, digamos, en buenas condiciones. Total. ¿Y cuántas personas forman parte en este momento de la empresa, Claudia, de Nuticake? ¿Cuántas personas están como en ese trabajo constante para que los productos lleguen a todos los usuarios? En este momento somos dos personas, mi esposo que siempre me ha apoyado desde el inicio y mi persona que es la que se encarga de elaborar todos y cada uno de los productos. Son solo los dos, muy bien. Y también muy tesos, por así decirlo, porque realmente es un trabajo muy arduo, entonces me imagino que trabajan duro, pero la idea también es que se vea el trabajo constante y el éxito. Bueno, háblanos un poquito, que por acá ahorita al inicio les estaba contando a los televidentes que tenemos por acá unos productos muy lindos, muy bien hechos y que se ven deliciosos. Háblanos entonces de qué tortas tenemos acá en este momento en la mesa. Claro que sí, los que trae son los llamados Bunkate. Es una torta personal, pero sí lo pueden compartir hasta para dos personas. Acá tenemos la de arequipe. Es la primerita que tenemos acá, arequipe. Ponqué de vainilla, cubierta y rellena de arequipe. Okay. Acá tenemos la navideña, es la que estamos promocionando para este mes, para un regalo, para dar un detalle. Viene en su cajita decoradita de Navidad con su tarjetica. Es ideal para el equipo de tu empresa, para familiares, amigos, para regalar a cualquier persona especial. Super. Viene cubierta y rellena de chocolate con sus detallitos navideños. Y la famosa, la inicial, es el bunqué relleno de Nutella, relleno y cubierto de Nutella. Es la favorita de siempre, con la que iniciamos y que aún en día nos mantenemos y sigue siendo la más popular. Ah, no, pero perfecto. ¿Y qué presentaciones manejan ustedes en tortas, Claudia? Es decir, desde mínimo tantas porciones, ¿hasta qué porciones? O sea, ¿qué tan pequeñas y qué tan grandes se pueden pedir entonces las tortas para que todos los televidentes tengan conocimiento? Claro, tenemos desde el bunqué, que es la personal, sí, luego sigue la de 4 porciones y podemos realizar hasta de 30 a 40 porciones dependiendo de los requerimientos del cliente. Si hacemos tortas grandes para eventos, cumpleaños, para toda ocasión. Ah, bueno, perfecto. Es decir, que hay mucha variedad y muchas opciones. Menciónanos también, Claudia, por favor, las redes sociales entonces de Nuticake y a través de qué medios, pues no solo redes, sino de pronto WhatsApp, números que incluso pues los vamos a pasar por la pantalla del programa para que entonces los televidentes tengan ese contacto y puedan tenerlos presentes en todas sus celebraciones navideñas ya que está próximo a iniciar diciembre. Claro que sí, pueden seguirnos en Instagram, @nuticake, también estamos en Facebook. Y para pedidos al DM o al WhatsApp 305-327-1306. Perfecto, Claudia, ahí estamos entonces viendo en pantalla todas las redes y el número entonces de Nuticake para que todas las personas entonces puedan tenerlos presentes en sus celebraciones y poder pedir esos deliciosos productos. Claudia, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación, te deseamos que sigas teniendo todos los éxitos con tu empresa y por supuesto entonces esperamos que cada día se sumen más clientes a este maravilloso proyecto. Muchísimas gracias, gracias por la invitación, sus buenos deseos, amén a todos sus buenos deseos, muchas gracias. Gracias a ti, Claudia, por
por haber estado pues con nosotros. Los invitamos entonces a seguir con la programación de Tele Envigado y los invitamos también a que vean este último corte de comerciales. En esta época, la diversión de muchos no es la de ellos. Protejamos nuestros animales de compañía y fauna silvestre, quienes son los más afectados por los juegos pirotécnicos. Vivamos una Navidad sin pólvora para encender su felicidad y no sus miedos. En esta Navidad, aprende a encender tu verdadera chispa. Enciende su felicidad y no sus miedos. Envigado sin pólvora. Juntos sumamos por Envigado. Llegada esta época familiar, no apagues tu luz encendiendo la chispa equivocada, poniéndote en riesgo o poniendo en riesgo a tu familia. En Navidad, enciende tu verdadera chispa. En esta Navidad, no enciendas pólvora, enciende la chispa de la vida. En esta Navidad, aprende a encender tu verdadera chispa. En familia, encendamos la chispa de la vida. Envigado sin pólvora. Juntos sumamos por Envigado. Sea tu corazón. En esta Navidad, aprende a encender tu verdadera chispa. Que lo único que retumbe sea el latido de tu corazón. Envigado sin pólvora. Juntos sumamos por Envigado. Gracias por continuar con Vivo Hoy y venimos entonces con nuestro último invitado y no menos importante, vamos con música, género urbano y un gran talento. Estamos acompañados de Antian y también de su manager Joana y les damos la bienvenida. Muchachos, súper bienvenidos a Vivo Hoy, ¿cómo están? Hola Juliana, muchas gracias. Para mí, para nosotros es un placer estar acá compartiendo con ustedes. Gracias también por la invitación. Un placer para mí. Y Joana, ¿cómo estás? Bienvenida. Además, bien, con una pinta que me encanta, ya se lo dije. Hermosa, muchísimas gracias. Muy emocionados porque en realidad venimos trabajando mucho y poder estar acá contándoles un poquito de lo que es la carrera de Antian nos emociona demasiado. A nosotros también nos emociona bastante, además esa bonita energía, muchachos, gracias por venir. Quiero entonces que iniciemos contando un poquito entonces de esa vida artística, de esa historia de Antian como artista, cómo inicias, cuánto tiempo llevas en la música, más específicamente pues en el género urbano, que es en el que estás incursionando en este momento. Bueno, yo empecé en la música a los 4 años cantando, ¿cierto? Pero llevo un año de carrera como solista, como artista, llevo trabajando con mi manager, Joana, aproximadamente ya 4 meses y estamos alcanzando cosas muy hermosas con nuestro equipo de trabajo que se llama La Fam Music. Y bueno, acá estamos lanzando mi segundo álbum que se llama Un Perreito Pa' Ti. Y bueno, ahorita compartimos más música.
Claro que sí, incluso ahorita vamos a cantar. Por acá tenemos unos papelitos para hacer una dinámica súper chévere, para que vamos escuchando pedacitos de canciones, para que igual conozcamos un poquito más del álbum. Vamos a hablar de ese lanzamiento principal en este momento, que es Motel. Cuéntanos cómo surge la canción, la temática que tiene, si tiene video o si viene de pronto video, y cuál sería como tal pues la temática de la canción, como te decía. Bueno, Juli, bueno, les cuento un poco a los televidentes. Motel es la tercera canción de Un Perreíto Pa' Ti. Un Perreíto Pa' Ti es un álbum que nace para el amor, al amor que tengo en estos momentos acá en mi corazón. Hace un año nos sentamos en una finca a componer todo este álbum, y Motel habla básicamente como de la primera vez que nos besamos, la primera vez que estuvimos juntos, cómo nos conquistamos. Entonces es una canción muy especial que para todo el que nos esté viendo se la puede dedicar a ese amor que usted tiene ahí. Sí, la verdad, eso es lo bueno de la música, que concuerda como con todas esas historias y hace que la gente se identifique, entonces es muy bonito. Bueno, Bastián, y Un Perreíto Pa' Ti, ¿cuántas canciones tiene este álbum? ¿Van a lanzar videos próximamente o qué proyectos vienen también, pues, aparte de ese nuevo álbum que estamos lanzando el día de hoy? Bueno, Un Perreíto Pa' Ti viene con 7 canciones. Como ya les dije, Motel es la tercera canción, y finalizando este año terminamos de hacer todo el lanzamiento del álbum. Próximamente viene el visualizer, un video conceptual de Motel, así que los invito a que me sigan en las redes sociales como @antian, así como lo escuchan, @antian en Instagram y en todos lados, y ahí se van a dar cuenta de toda la información, de todo lo que vamos a lanzar, de las fechas, de los videos y de todo. Súper, súper, entonces esa información. Y bueno, preguntémosle, le quiero hacer una pregunta a Johanna. Johanna, ¿cuánto tiempo llevas trabajando con este chico? Me dijeron que 4 meses. ¿Cómo llega Johanna a la vida de Antia? ¿Cómo ha sido este proceso de trabajar con él y, por supuesto, de lograr que de tu mano se empiece a construir una carrera supremamente exitosa? Bueno, en realidad nos conocemos hace un año, pero trabajando con él directamente hace 4 meses, y empecé simplemente ayudándolo como con cosas de los shows, ¿cierto? Como que quería ver algo diferente, entonces dije, bueno, vamos a ver qué puedo hacer acá porque tengo mucha creatividad, entonces dije, vamos a darle. Y con el paso del tiempo, pues terminé siendo la manager. Ha sido todo un reto, todo un proceso, pues no te miento, porque es trabajar todos los días para no solamente un objetivo o un sueño de él, sino de un montón de gente que hay detrás de esto, ¿cierto? Pero ha sido muy bonito porque el camino nos ha permitido construir cosas muy sólidas para llegar a lo que tiene hoy. Vienen cosas maravillosas, de verdad, nos han pasado cosas en 4 meses que no esperábamos. Y bueno, nada, vamos a seguir porque esto es un aprendizaje constante, ¿cierto? Nada está escrito, pero sabemos con convicción que la familia Antian va a llegar lejos, a donde tenga que llegar. Qué bueno, la verdad que sí, y por supuesto que nosotros también les deseamos todos los éxitos. Y bueno, sin más preámbulos, yo quiero escuchar a Astian. Entonces, bueno, cántanos un poquito entonces de la canción que estábamos mencionando ahorita, de Motel, y ahorita también tocamos por ahí unos pedacitos de otras canciones para que escuchemos ese talento. Va, se va. De una. Bueno, esa canción, ya saben que se la pueden dedicar a su amor, a su pareja, a su esposo, a su esposa, a su novia. Y bueno, y eso dice así. Ey, ¿qué acabas de hacer? Me cambiaste de mood. Wow, ¿por qué me besaste? Porfa, ya no pares, ya quiero un review. Si escuchas eso, porfa me hablas. Solo me queda el recuerdo en la cama. Qué chimba fue hacerlo en la mañana. Yeah, yeah, qué bien te ves de espaldas en el motel. Qué rico sería volverte a ver. Wow, yo te busco pero no te encuentro. Sé que te gusto sentirme adentro. Tus labios te muerden si te jalo el pelo. Es un secreto cómo nos comemos. Qué rica se ve con lo que compro. Perece en mi cama es una bendición. Por poderte comer le doy gracias a Dios. Tú no eres mía aunque siempre te doy. Y esa noche estabas mala, hicimos poses que te encantan. Mis canciones tú cantabas, a mí toda te entregabas.
El aroma de tu piel se quedó hasta en las sábanas. De solo pensarlo me matan las ganas. Mamá, nuestro video en redes se fue viral. Después del cuarto polvo queremos más. ¿Sabes cuándo llamar para matar las ganas? Mamá, nuestro video en redes se fue viral. Después del cuarto polvo queremos más. ¿Sabes cuándo llamar para matar las ganas? Yeah, yeah, qué bien te ves de espaldas en el motel. Qué rico sería volverte a ver, yeah. Yo te busco pero no te encuentro. Sé que te gustó sentirme adentro. Tus labios te muerdes. Si te jalo el pelo es un secreto como nos comemos. Qué bien te ves de espaldas en el motel. Ey, qué rico sería volverte a comer otra vez. Yo te busco pero no te encuentro. Sé que te gusto sentirme adentro. Tus labios te muerdes y te jalo el pelo. Es un secreto como nos comemos. Te lo dice Antiana. Un perreíto pa' ti, mami, yeah. Un perreíto para Juli y un perreíto para Bio. Directamente desde Tele Envigado, eso es todo. Súper, súper, súper. Por allá la bollita de este muchacho que está por allá. No, es que acá está el jefe de prensa, está acá Joa, que es la manager. No, qué chévere, me gustó mucho la canción, de verdad que felicitaciones. Además que cantas súper bien a capela, qué buena voz, te felicito. Gracias. Bueno, por acá voy a coger una de estas carticas al azar antes de que finalicemos el programa, para que me cantes otro pedacito y ahorita ya entonces hablamos de redes y de invitación para que todos entonces lo sigan en todas sus redes y esta carrera tan bonita. Bueno, entonces, acá dice, el sexo contigo, las olas y el mar. Esa frase está como muy interesante, así que yo sí quiero escuchar. Para continuar con más música a lo que vinimos. Bueno, esa canción, esa frase que te salió es de una canción que aún no sale. Es de un próximo... Bueno, la primicia. Es de mi próximo álbum que lanzaremos el próximo año, que se va a llamar Interestelar. Y esa canción se llama Focusad. Les cuento un poquito de la canción. Es una canción que hicimos como para terminarle a esas relaciones nocivas. Tóxicas. A esas relaciones, o sea, así que si usted tiene un tóxico en ese momento, esa es la canción. No, ya me libré. Ya se libró del tóxico. Ya me libré del tóxico, entonces me salía, pero ya no... Bueno, ahora sí vamos a escuchar. Es que tengo motel acá en la cabeza. No, tienes que darme un momentico, por favor. O sea, acuérdate, vamos a rebobinar. Un pedacito, pues como el pedacito más. O la que tengas así en mente, como que quieras cantar y nos dices el nombre y la cantamos, así sea el corito, como para dar esa previa. Normal. Entre tanta música, pero por acá lo tenemos ya afinando. Es que ahora te digo adiós. Ve, ahí ya están cantando, vamos. Bueno, ahora sí, eso dice así. Y es que ahora te digo adiós, el capítulo final ya terminó, es la mejor decisión, ya te solté, que te cuide Dios, no quiero que pienses que me da igual, no me guardes rencor, siempre te voy a amar, el sexo contigo, las olas y el mar, pero tu inicio le llega a su final. Chao. Con eso ya se dice todo, no hay necesidad de explicarlo. Yo creo que ya lo dijimos todo. Bueno, muchachos, de verdad que qué buena energía. Gracias por habernos acompañado. Tienes una voz espectacular. Yo sé que te esperan grandes cosas. Y por supuesto, no está de más decirles que Tele Envigado es su casa. Por supuesto, Vivo es su casa. Y por acá siempre son súper bienvenidos, Bastian. Entonces, recuérdanos sus redes y una invitación final para que nos despidamos, por favor. Ay, lo siento. Bueno. Para todos los televidentes de Tele Envigado y de Vivo,
los invito a que me sigan en todas las redes sociales. Aparezco como @antian, así como lo escuchan, antian-bajo. Ahí mismo me encuentran. Y también quiero que sigan a mi equipo de trabajo, La Fam Music. Ahí está etiquetado en Instagram también. Ahí se van a dar cuenta de todo, como les conté ahorita. Y bueno, pendientes porque próximamente sale Motel con su visualizer. Estamos muy contentos, así que los esperamos por allá. Ah, bueno, y les tengo una sorpresita. Cuéntanos. Para todos los que nos estén viendo acá, ya mismo voy a grabar una historia y les voy a dejar un link con la canción de Motel completica antes de que salga. Así que si usted me sigue en Instagram y se mete en por mis allá historias, estoy emocionado. No duden darle clic a ese link. Y se escucha de una vez Motel antes de que salga. Ah, no, súper, súper, súper. Ahí tienen la primicia, entonces no se la pueden perder. A seguir entonces a Sebastián en todas sus redes. Muchas gracias, muchachos, por haber estado con nosotros. Y a ustedes muchas gracias por haber estado nuevamente en vivo. Y los invitamos a que continúen con la maravillosa programación de Teleenvigado. Nos vemos entonces en una próxima emisión. Hermosos televidentes, chao, chao. Y recuerden que los acompañó Tatiana Álvarez.